Bienvenidos a Craft Manualidades, un lugar donde podés dejar volar tu imaginación. Mi nombre es Fabiana Marquesini y con ustedes, caja en cartulina con técnica de origami. Y lo que vamos a obtener es este tipo de caja cuadrada, con tapa o sin tapa, si es que lo desean. ¿Cómo se realiza? Vamos entonces a comenzar con el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es tener un cuadrado 21 centímetros y medio por 21 centímetros y medio. Y comenzamos entonces a doblarlo en lugares estratégicos. Por empezar, vamos a unir un borde con el opuesto. Una vez que lo obtenemos, vamos a abrir, giramos y vamos a hacer lo mismo con los lados opuestos. De esta manera vamos a obtener una marca de cruz perfecta. Vamos a ir teniendo en cuenta el centro y cada uno de los vértices lo vamos a llevar hacia el mismo. Y hemos obtenido de esta manera un cuadrado. Lo vamos a dar vuelta y vamos a dividirlo en tres partes iguales. ¿Por qué dije 21 y medio? Porque en realidad sé que al ir doblando se van perdiendo unos milímetros y de esta manera ahora tengo 15. Entonces lo divido en 5, 5 y 5. Me queda 5, 5 y 5. Por supuesto, son marcas muy delicadas para que después no se vean. Lo vamos a doblar por esa línea que hemos hecho. Lo abrimos y realizamos lo mismo con el lado opuesto. Ahí estamos observando nuestras marcas. Tenemos que realizar lo mismo en el otro sentido. Si lo hicimos vertical, ahora lo dividimos en tres, pero horizontal. Perfecto, las líneas de marca ya están realizadas y con eso hemos terminado. Comenzamos entonces con el armado. Lo primero que hacemos es separar la parte de arriba, separar la parte de abajo y comenzamos a armar nuestra caja. ¿Cuál es el objetivo? Unir las líneas perpendiculares, esta con esta, logrando que esta parte superior se encime con este pliegue. Fíjense con qué facilidad ya se formó uno de los ángulos de la caja, un lado y el otro lado de la caja. Vamos a realizar lo mismo con el opuesto. Repito, este ángulo recto se tiene que encontrar uno con otro y este otro con este pliegue. ¡Genial! ¡Genial! Miren cómo ya tenemos entonces la forma, esto así. ¿Qué hacemos con lo que nos sobra? Lo doblamos hacia adentro. Presionamos bien y tenemos ya uno de los lados completos. Realizamos lo mismo con el sector opuesto. La realidad es que el que quiere le puede poner un poquito de pegamento, no haría falta, pero yo me siento más segura con esto. Y de esta manera tenemos terminada nuestra caja con tapa. Fíjense qué lindo, qué sencillo, sin ninguna complicación. Si les gusta lo pueden dejar así y si no, como a veces tiende a abrirse un poquito, le podemos poner algo para sujetar. ¿De qué manera? Buscamos el medio. Lo marcamos a la altura que queremos ponerle, como si fuera un asa, algo para agarrar. Y vamos a tomar estos que son broches para papel. Para perforarlo yo me manejo mucho con esto, que bueno, tiene filo. En mi caso es un descosedor, es de costura, pero cada uno va viendo cómo puede perforarlo. Despacito, porque este en este caso tiene muchísimo filo.
lo voy abriendo con la punta de alguna tijera y ahora sí, lo podemos insertar. Nos queda como nuestro botón. Les recomiendo que antes de cerrar la parte posterior le pongan alguna tijera o algo que le dé un poco de altura, porque si no va a quedar demasiado al ras. Por dentro va a quedar así. Tenemos entonces ya puesto nuestro botón, la tapa y la marca donde vamos a colocar el cordón. Vamos a hacer un pequeño orificio. Siempre mejor chico y después agrandar. Tomamos la medida del cordón que creamos que es la necesaria. Y por lo que veo, yo tendría que hacer el nudo acá. Por las dudas, lo dejo medio flojo y todavía no lo corto. Vamos a insertar por el lado posterior. Sacamos entonces y probamos a ver si está bien. Cerramos la tapa. Me quedó corto, así que lo voy a tener que agrandar. Bueno, ahora me quedó largo, así que vuelvo a tirar. ¡Ahora sí! ¡Bravo, bravo! ¡Genial! ¡Perfecto! Ahora sí, entonces tenemos nuestra caja terminada. Y les voy a mostrar en algún otro color. Miren qué lindo que queda en azul Francia, también muy elegante. Le podemos poner tirita plateada, me gusta el azul Francia con plateado. Y por qué no, alguna otra en color amarillo. De esta manera tenemos las cajas. ¿Les gustó esta técnica de origami? Si les gustó, también les recomiendo este otro video que es cómo hacer estrellas en minutos, en muy pocos minutos, con cartulina o con cualquier papel que ustedes tengan. Un abrazo enorme y los espero aquí en Craft Manualidades. ¡Chao, chao!